Los ataques terroristas del 11 de septiembre son algo que no ocupa introducción. Este video en sí tampoco la necesita, pero para explicar cómo el 9-11 afectó a la industria de la animación, debo de dividir el video en dos partes, el antes y el después, y mezclar todo esto con el presente. Antes del atentado, varios medios enseñaban escenas de acción situadas alrededor de las famosas Torres Gemelas, tanto así que una película de Jackie Chan sobre el terrorismo en las mismas torres estaba en proceso. Después del 9-11, nunca se vuelve a saber de la película en sí. En los años 90, muchas caricaturas metían cosas muy muy sospechosas en ellas, algunos ejemplos siendo el capítulo 1 de la temporada número 9 de Los Simpsons llamado La ciudad de Nueva York contra Homero, donde se puede ver este rótulo, el cual muestra $9 con dos torres, cual lee 9-11. También en otro episodio del año 1993 se puede ver una foto con una torre cubierta en humo. Hablando de una torre cubierta en humo, en la temporada 3 de Johnny Bravo se estrenó un episodio 4 meses antes del atentado, donde se puede ver un rótulo donde sale una torre en llamas, con el texto en este diciendo "Coming soon". Además, en un capítulo de Iron Man de 1994, se puede ver como claramente un jet atenta contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Les dejaré aquí en la descripción dos videos donde encontré la información previamente dicha y más. Ahora bien, hoy en día estas escenas nos dejan con miles de personas diciendo que estas mismas son predicciones, o ya sea, conspiraciones. Varios individuos incluso apuntaron dedos a compañías de animación, diciendo que ellos sabían lo que pasaría y no hicieron nada para detenerlo, añadiendo que estos clips solo se podían encontrar en caricaturas de nombre de aquellos tiempos. Después de los atentados del 9-11, una gran parte de los episodios previamente mencionados fueron sacados del aire. No por unos meses, sino que por años. Algunas otras animaciones fueron afectadas, como aquel episodio donde Calamardo se come un montón de cangreburgers a escondidas, o el episodio Door to Door de Invasor Sim, donde se puede ver a la ciudad de Nueva York en llamas. Varios anime como Full Metal Panic fueron retrasados más de 6 meses por el incidente. Incluso, la serie de Transformers animada en Japón tuvo que editar de manera extrema varios de sus episodios, porque o bien mostraban robots explotando contra edificios, o algunas escenas que ejecutivos decían ser algún tipo de alusión al 9-11. En sí, ni los dibujos animados para los niños más chicos se salvaron, puesto que algunos episodios de JJ el avioncito fueron quitados del aire. Ahora, por cuestiones de respeto, la industria de la animación no puede tocar temas similares a los que pasaron el 11 de septiembre. Para ponerlo en perspectiva, al pasar guerras o ataques a ciudades, algunos países han hecho animaciones para enseñar a la gente las cosas desde un punto de vista algo subjetivo. Algunas de estas caricaturas en sí resultan ser extremadamente crudas y terminan siendo catalogadas para adultos. En América, por otro lado, algunas personas han tratado de hacer pequeñas animaciones educativas que enseñan lo sucedido, pero estas no muestran nada gráfico. Un ejemplo claro es una caricatura hecha por Mike Huckabee, la cual ha sido tanto querida como totalmente aborrecida por el público estadounidense. Varia gente a través de los años ha afirmado que las caricaturas no tuvieron nada que ver con el 9-11, ya que estas iban dirigidas a los menores y estos ni siquiera podían lidiar con estos problemas, o así decían ellos. Hoy quise probar lo contrario, y espero que mis puntos hayan sido claros. En todo caso... sí. Bueno, muchas gracias por ver este video, sé que estuvo algo corto, pero realmente, no sé, me parece un tema interesante, aunque, bueno. Espero que hayan disfrutado el video en sí, y nos veremos la próxima semana con uno nuevo, o dos nuevos, dependiendo.